Tía Pikachu y Dinosaurio. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Oye, el cariño de la gente es impactante, tía Pikachu. ¿Tío Dinosaurio te dicen o no? Dinosaurio, tío Dinosaurio. Ya, Dinosaurio. La verdad es que el cariño es realmente espontáneo. El estudio está lleno acá, es como que, no sé, está lleno, la gente ha venido, ha bajado para sacarse una foto con ustedes, una selfie. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten con todo lo que estamos viviendo? Yo súper bien, con todos, que uno cuando llega a un lado, a una plaza, la gente lo recibe con aplauso, lo saluda. Es muy, muy rico sentir ese cariño que la gente nos otorga apenas llegamos a cualquier lado. Tía Pikachu, imagino que a usted le ha cambiado literalmente la vida. La hemos visto bailando en el Caupolicán, en los videos de Nano, virales. Es una verdadera influencer también junto al Dinosaurio. ¿Cómo le ha cambiado la vida este estallido social y cómo se siente usted también siendo protagonista como símbolo de esta generación que quiere cambios sociales, pero también quiere paz? Cuéntenos, tía. Bueno, yo me siento grato con todo, con el cariño, con el amor de todos los cabros que le digo yo, todos los cabros que me quieren. Y gente adulta también, se agradece harto el cariño, el amor que le brindan a uno. Y bueno, yo les digo que yo, así como salí a apoyar de mi manera, siempre voy a salir a apoyar de la mejor forma, de que sea todo. Siempre les digo a los chiquillos cuando les escribo, por favor, vamos a manifestarnos sin violencia para que no, por cualquier cosa, no echen la culpa a nosotros, que tratamos de hacer algo pacífico, algo de bien para todos. Bueno, yo me siento halagada de tanto cariño. Así que yo les digo, así como no me da el pecho de más inflado que lo tengo el corazón. Oiga, más de 500 fotos por marcha, me imagino que les piden a usted. Yo me he fijado cada vez que también he estado en las convocatorias. Ven al Dinosaurio, ven a la tía Pikachu, y son una verdadera celebridad porque la gente realmente necesita identificarse y ustedes han estado ahí en la lucha, manifestándose. La tía Pikachu, qué decir, se cayó de rostro, ¿cierto? Sí, y, claro. ¿Tía Pikachu fue muy dolorosa? ¿Se ha caído o le salvó, guardó bien el traje? No me salvó. ¿No? No, me quedó resentida la rodilla izquierda. De repente me duele al bailar, pero ahí, igual que los abuelitos, con calorudo se me quita. Pero cuéntenos un poco de su historia. ¿Usted pensó que este traje de Pikachu iba a tener tanta repercusión mediática en las redes sociales? ¿Cómo lo ve usted? No, nunca pensé. Yo solamente me fui a manifestar gracias a mi marido, porque yo no tenía ni ganas de salir. ¿Ya? Entonces él fue, me dice, anda, me dijo, vamos. Vamos, dijo, porque te vayas a arrepentir toda tu vida de no haber ido. Ahí están sus palabras, pues claro. Pues. Y yo lo llevé, o sea, no tenía nada que llevar. Busqué flauta, busqué lo que sea para meter bulla, no encontré nada. Entonces me devolví a buscar el traje para ponerlo, para hacer más divertida la cosa. ¿Y cómo llega este traje a sus manos? ¿Usted lo utilizó en otras oportunidades para algo en especial? ¿Lo compró por casualidad? Cuéntenos de cómo llegó al traje a sus manos. Chelipe, anda un rumor dando vuelta en internet que fue un error y llegó las manos por error. Ah, sí. Sí, fue mi hijo, las vacaciones de invierno que fuimos al sur, para que estaba aburrido, pidió el teléfono, el mío ya se había descargado, entonces mi marido le prestó el de él. Y ahí tiene que haber hecho las compras, porque más o menos se demoran como 3 meses en llegar. Cuando empezaron a llegar las cosas que él hizo, hizo hartas compras. Compró un gorro del Pikachu, el detective Pikachu. Después compró un micrófono en otra tienda y después el tercero llegó aquí, el disfraz que él era para él. Ah, perfecto. Y compró unas pantallas también. Ah, o sea, se reventó la tarjeta de crédito. Casi, o sea, podemos decir que casi 600 mil pesos. La tarjeta de crédito salió a marchar contra del capitalismo y todo eso. Claro. Oiga, Dinosaurio, ¿y cómo llegó el traje a tus manos? ¿Cómo hiciste posible esta gran creación del Dinosaurio, que es toda una celebridad también en otras partes del mundo, de este traje? Sí, bueno, hace 4 años vi unos videos de unos dinosaurios que salían en las calles, saltaban en trampolines y todo me parecía muy chistoso. Y un día dije, ya lo busqué por Amazon y estaba. Entonces le busqué a varias personas que se me pueden comprar, pero no tenía tarjeta, entonces me costó mucho. Y una persona de Viña, bueno, vive en Santiago, y ella fue la que me ayudó a comprar el traje. Oigan, es un hecho que las protestas no sería igual sin la presencia de usted. A mí me llama la atención que, a pesar de todo lo que se ha visto en este país, los símbolos de esta protesta sean
personajes tan icónicos de la cultura pop, Pikachu, el dinosaurio, que es una creación completamente de internet. ¿Cómo ustedes reducen o proponen su consigna? ¿Qué es lo que les gustaría pedirle al gobierno? ¿Qué les gustaría pedirle para que construyamos un nuevo país? ¿Qué cosas les motiva cada vez que salen a las marchas? Bueno, son muchas las razones por las cuales marchamos todos, por lo menos mi razón. Son los cobros excesivos de las carreteras, los cobran mucho por todo, entonces igual, y no hay baños públicos, entonces igual, y los cobran. Entonces lo ideal es que hagan un baño público en cada ciudad, que la gente pueda disfrutarlo de forma gratuita, porque igual hay personas que vienen en la calle, se ve muy feo. Entonces si crean un baño también público, podría cambiar un poco también las calles, se vean más bonitas y no estaría detrás de los árboles. ¿Tía Pikachu, usted? Bueno, yo siempre he dicho que pido salud, salud, educación. Yo creo que la palabra es dignidad para todos. La dignidad involucra todo lo que estamos pidiendo todos los chilenos. Tax, no más AFP, buena salud, una educación de calidad. No más tarjeta de crédito, podríamos agregar también tía Pikachu para que el hijo no la vuelva a utilizar. ¿Qué edad tiene su hijo? Me quedó la duda. Siete años. ¡Oh! ¿Siete años? ¿Siete años? Mire. No es primera vez que compra, segunda vez. La mansa compra que hizo. Oiga, a propósito, bueno, queremos transparentar. Nosotros tenemos un programa que obviamente tiende a tener errores técnicos, pero en esta oportunidad lo que suena es el inflador que traen ustedes. ¿Cómo lo acompaña eso? ¿Qué es lo que es? Una especie de aspirador. Exacto, es como un ventilador que absorbe aire de afuera y lo transforma en aire para que esté más durito y se pueda ser más tierno. Ya. Oiga, les quería consultar sobre los bailes. ¿Cómo fue posible estos bailes tan entretenidos? Porque uno ve la tía Pikachu, el dinosaurio, tienen sus pasos singulares que hoy día ya incluso hay tutoriales para poder imitarlo a usted. Habíamos conocido al Dr. Simi, pero los de ustedes son ampliamente superiores. Nos improvisamos con la gente, de repente aplauden con los bombos, cantan una canción, nosotros como que seguimos el ritmo, depende de la canción. De repente los caemos, pero eso da más risa y más alegría a la gente, así que bien por eso. Claro. ¿Y a usted, tía Pikachu, cómo se le ocurrió este tan entretenido baile? Yo siempre voy con mi familia. El tamborilero que no me acompañó el lunes porque no pudo, que todos preguntaban por él, él es el que me hace las batucadas y yo bailo. Al son del tambor, no entiendo mucho a la gente que se levanta a las 4 de la mañana y tiene que llegar a las 10 de la noche a la casa. Antes de que nosotros podíamos ser independientes, también tuvimos que sacrificarnos bastante para poder tener nuestras cosas. Entonces, eso es lo que nosotros luchamos, que pedimos más igualdad de todo, la hora. Ahora andan súper bien. Yo veo memes que me mandan, tía, nosotros vendemos lo mismo exactamente que antes cuando estábamos hasta casi las 10 de la noche. Entonces, ¿se puede hacer con menos horas de trabajo? ¿Se puede hacer bien la pega? ¿Y cómo le ha cambiado la vida ser este símbolo tan genial de la marcha? ¿Le cuenta usted a esos jóvenes, niños que llevan en el transporte escolar? ¿Revela su verdadera identidad o lo mantiene en el anonimato? No, si los niños saben. Si cuando yo llego al colegio... Ahí se asoman los chiquillos por las ventanas y me cantan Baila Pikachu. No, los chiquillos, ellos felices, me dicen tía. Porque hoy día me decía, tía, ¿usted va a protestar? Y el otro le decía, no, la tía va a marchar por nuestros derechos. Le explicaba a uno a otro. Bien. Y yo le decía, sí, que hay algunos que entienden, otros que no, pero uno tiene que hacerle saber que es por lo que estamos viviendo todos los chilenos en realidad. ¿Y usted, dinosaurio, qué hace en el día a día? ¿Qué hay detrás de ese traje? ¿A qué se dedica? Bueno, yo trabajo los fines de semana largos y vacaciones de invierno trabajo día y noche. Que igual trabajo en una discoteca. Entonces, de ahí también de repente me inflaba entre la disco, pero por desearas. Entonces, igual como que ayuda a la disco a entretener a la gente. Ah, perfecto. Sí. Y usted, esta pregunta no nos cae en las redes sociales, ¿es carnívoro o herbívoro? Ambas. Ah. ¿Sí? Sí, como de todo, la verdad. Vamos a ir a un brazo cortito, igual que el presidente, podemos confirmar, pero este es de los buenos, así que no tengan miedo que no va a pasar nada. Vamos a ir a un corte comercial, tenemos un pequeño consejo que darles y a la vuelta vamos acá a comprobar
en el plató de SLT la oposición, el baile de la tía Pikachu y el baile de dinosaurio, quienes nos muestran y nos enseñan cómo identificar a los originales. Son los verdaderos Avengers chilenos que nos acompañan en SLT la oposición. Ya volvemos, no se cambien. Ya volvemos. Trae tus compras desde cualquier parte del mundo con el respaldo de Comparto Mi Maleta. Rápido, seguro y con las mejores tarifas. Eliminamos las distancias que hay entre tú y ese producto que tanto quieres. Cotiza ahora en compartomimaleta.com y compruébalo. Comparto Mi Maleta. Sin distancias, eres tú. Amigos, les tengo un dato buenísimo. Si quieren comprar en Estados Unidos, Europa o donde quieran, Comparto Mi Maleta se los trae rápido, seguro y con las mejores tarifas. Compra en cualquier parte del mundo ahora en compartomimaleta.com. Y ya estamos de vuelta con estos verdaderos héroes, los Avengers chilenos, la tía Pikachu, el dinosaurio Dino. Hoy estamos sumamente felices, nos sentimos muy halagados de que estén acá. Y me gustaría preguntarle a ustedes desde el corazón, ¿qué les gustaría lograr con las marchas a las que ustedes han asistido? Si pudieran resumir lo que quieren, las cámaras son suyas. Tía Pikachu. Bueno, yo quiero más dignidad para todos mis chilenos porque yo amo mucho a mi país, yo conozco casi todo el país. Entonces, yo veo que realmente falta mucho, hay mucha pobreza, hay mucha necesidad. Entonces, arreglándole la vida a todas estas personas que todos queremos que se arregle la FP, el sueldo, empezando por el sueldo de la FP, todo, yo creo que estaríamos ok si el gobierno nos tomara en cuenta. Y también un poquito de financiamiento para que usted pueda animar todas las fiestas de Chile, no haría bastante bien. Una gira de Pikachu, yo creo que ya es necesario. O sea, yo creo que el presidente debería incluir a Pikachu en el ministerio. O sea, partiendo desde ahí, creo que el Ministerio de la Alegría. ¿Qué le parece a usted, tía Pikachu? Bueno, si es para apoyar y ayudar a la gente, bien. Si no, no. Sí. El cambio no era Blumel, era tía Pikachu. Sale Chadwick, esta tía Pikachu. Oiga, Dino, ¿y usted cuál sería su petición? Las cámaras son suyas. Primero que nada, igual los sueldos de los chilenos de la mayoría son muy bajos y no cumplen como para hacer todos los gastos de gas, el gas, luz, agua, pasaje, ahí se da toda la plata, entonces la gente vive con nada, así como que igual eso me gustaría que cambie en el país. Y la salud, por supuesto, porque igual mucha gente está horas en el hospital y para que le den un paracetamol y le manden para la casa, no, usted está bien. Pero eso es lo que no corresponde. Darle una salud más digna a todos los chilenos. Nosotros le queremos brindar un fuerte aplauso como programa porque este es el Chile real, que no nos vendan el cuento. La verdad es que la mayoría de los manifestantes quiere la paz, busca un cambio real y lo que están pidiendo acá no es socialismo, no es una cuestión financiera de Cuba, de Venezuela. Es tan simple como aliviar la carga del bolsillo de todos los chilenos. Y gracias por sus palabras, tía Pikachu, gracias por su aguante, gracias al dinosaurio por la alegría que le dan a las marchas. Los felicito. ¿Y qué les parece si...? Yo quiero dar un saludo. Diga el saludo que usted quiere. Un saludo a mi marido, al Mario Salta, que le dice, el que me acompaña a todas las marchas y me apaña, está de cumpleaños hoy día. Besitos para él. Un aplauso para él. ¿Está acá su marido? Ahí está, sentado. Ah, mire, ahí está el entrenador Pokémon. ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Sí? Qué bueno. Baila Pikachu. Baila Pikachu. Baila Pikachu. Baila Pikachu. Ahora Dino. Baila Dino. Baila Dino, baila. Baila Dino, baila. Baila Dino, baila. Baila. Mira, tiene su paso. Baila Pikachu. Baila Pikachu. Baila Pikachu. Esto es lo que queremos, un país de alegría. Con mayor igualdad. Queremos. Que vuelva Cachureo con la tía Pikachu y el tío Dino. Vamos a cambiar el país. No nos vamos a quedar atrás. Vamos a seguir marchando pacíficamente, pidiendo una mejor nación. Que vuelva la mosca, voy a venir el tío Mosca ahí. ¡Chao, Marcelo! Me ofrezco para igual Cachureo, pero con la tía Pikachu y el dinosaurio. Ya, oiga, muchas gracias, tía Pikachu. A seguir marchando, no nos vamos a detener. No nos vamos a detener. Chao, gracias. Y nos vemos el próximo domingo a las 11:30 y los dejamos con este, el viral de la semana. Buenas noches.